O estoy haciendo las cosas muy bien, o el juego es demasiado fácil. Y eso que al principio parecía hasta jodidamente desafiante, pero ahora... o escalan los enemigos un poco, o los estoy reventando demasiado fácil. No hay nada más satisfactorio que estar jugando y pensar que pasó más tiempo del que creías. Yo que creía que llevaba un montón más de tiempo y he visto el uptime y digo, joder. O sea, no. O sea, creía que llevaba mucho menos tiempo, que lo he dicho mal. Y he visto el uptime y digo, llevo ya, se me ha pasado el tiempo volando. Digo, what the fuck. Vale, lanzazo. Y si te mueres. Vale, no te mueres. Y con este vamos a probar por primera vez la tubería, que antes no me han dejado. A ver cuánto quita la tubería. Es una tubería de luz. Vale, y parece que el veneno lo aplica la lanza de aire que lleva Edward. O sea que... voy a intentar recordarlo. Si esa lanza... es lanza de aire. ¿Será que la lanza de aire aplica veneno? Porque ya, después de varios ataques de Edward, han aparecido los enemigos envenenados. O sea que... igual cada atributo, aparte de... influir en las resistencias elementales que pueda tener cada monstruo, si es que las tienen, que supongo. Igual cada atributo tiene un estado alterado o algo así, o puede hacer un estado alterado, porque van demasiados venenos después de ataques de Edward. Y si la lanza de Edward, es la lanza viento, podríamos suponer que las armas de viento pueden envenenar. O quizá me estoy flipando porque como el elemento viento se va a relacionar con el veneno, no tengo ni puta idea. Igual tiene que haber otra explicación para que... para estar envenenando todo el rato a los enemigos, pero no es igual. Vale, 193 y sigue vivo. Por fin va... parece que van a escalar un poquito los enemigos, porque hasta ahora estaban cayendo muy fácil. Vamos a meterle con Kudulka. Un solo disparo, no sé por qué, no sé cómo funciona lo de uno o dos disparos. Igual era con el atributo de suerte, como dije cuando la primera vez que lo hizo, pero no tengo ni puta idea. Vale, y con Edward vamos a meterle otro lanzazo. Y al pozo. Un enemigo que ha durado bastante, entre comillas, comparado con el resto de enemigos a los que me he enfrentado, pero que aún así no me ha prácticamente hecho nada. Así que o empiezan a escalar los enemigos o se va a quedar el juego por detrás de mis personajes. A ver, está cerrada con un candado que tiene una combinación de 4 dígitos. Vale, o sea que vamos a tener que aprender un código. Yo hasta ahora no he visto por ningún lado ningún código. No ha pasado nada, tendrás que probar una combinación diferente. Vale, o sea que volveremos por aquí cuando tenga un código o algo. Pulso el cuadrado y no hay nada, así que vamos a atravesar esta puerta. Me gustaría ver lo que hay al fondo del pasillo de antes, antes de avanzar mucho por ningún camino. Pero tendré... vale, de hecho... se triguerea a escenita. Dios mío. Vas a escuchar. Este edificio está lleno de muertos y esqueletos. Está lleno de fantasmas y espíritus. Puedo sentirlos. Me duele la cabeza. Esto no me gusta nada. Es horrible. Por favor, Dios, salva a estas almas perdidas. Esto debió de ocurrir hace mucho tiempo. El poder es tan grande que me pregunto si puedo canalizar algunos de los espíritus para descubrir qué sucedió aquí. ¿Canalizar los espíritus? ¡Qué vergüenza! Vosotros dos deberíais rezar por sus almas. Los espíritus flotan en este cuarto. Puedo dejar que posean mi cuerpo y pueden así hablar. La razón por la que vine aquí es porque escuché el espíritu de esa mujer. Ella ¡no puedo consentirlo! No solo no crees en Dios, sino que además te dispones a molestar a los espíritus. ¡Cállate! ¿Quieres dejar de fastidiarme? Cadenas. Oscuridad. Me ahogo. Muerte. Oh, no. Hay tantos. Esto es el infierno. Se nos está pegando la flapa un poco, ¿no? Son prisioneros.
torturados. Y miles de personas eran torturados. ¡Mátalos! Me cortaron los dedos. Me rompieron las piernas. Me aplastaron la cabeza y me rajaron las tripas. ¡Mátalos! Estás jalando esta mierda. Me quitaron todo lo que tenía. Mis ojos, mis orejas están ardiendo. Para allá, chica, que te van a... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué horrible! Son ganas de pasarlo mal. Este sitio era una prisión. Durante cientos de años, en secreto, a cualquiera que fuese contra el poder y se rebelase, lo encerraban aquí y lo mataban. ¡No! ¡No me toques! ¡Largo! ¡Vete al infierno! Vale. Ok. Sacudo el castado como una chota que flipa. Si el ultracatólico ese me cae mal de... vale, ahora de repente estoy bien de la puta cabeza. Parece. Cojonudo. Hasta ahora Kudelka digo waifu y tal, pero igual ya no tan waifu, me cago en Dios. Bueno, vamos a continuar. Cachetazo para que vuelva a la realidad. No voy a decir que sí, porque no, pero joder, está un poco en la mierda. Dentro hay un vestido muy anticuado, parece muy viejo. Vale. ¿Ves un vestidor? Sí. Vale, muy observador juego, muchas gracias juego. La cama está cubierta de polvo. Y un combate. Vamos a darle. Se le pira la flopa muchísimo a Kudelka. Pero los espíritus que hay aquí... What the fuck, qué mierda es eso. O sea, hemos visto torsos sin cabeza y sin brazo que llevan el brazo pegado en el otro brazo. El brazo que le falta. Con un montón de cristales en el pecho que nos atacan metiendo unos pechazos de cristal. Y llenos de sangre y demás. Tíos con tres cabezas que andan en el techo que no hay. Hemos visto brazos que se mueven y te pegan. Y ahora vemos una especie de torso Champions League, Copa del Rey. Algo. Y seguro, y estás solo, o sea que debe ser un enemigo poderoso, porque para que te lo presenten solo, o mete duro, o tiene mucha vida, o tienen que hacer algo. Seguro que es mago. No, no. Y ahora hace así con las rodillas como si se estuviera meando. What the fuck. Antes no tenía esa postura, ahora parece como que se está meando ese... Wow. A la original los diseños son un poco, o sea, eso no me voy a quejar. Si su ataque es mearme en la cara, GOTY 2019, aunque haya salido en 1998, creo. Si su ataque es mearme en la puta cara, es GOTY, el juego. Vale, confirmado 100% que la lanza de Edward mete veneno, porque le acaba de salir el veneno. A ver, que no le pasa nada a Kudelka porque se pudre todo. Kudelka está muy en la mierda, yo... Hasta ahora era waifu, pero ahora mantendría un poco la distancia. No vaya a ser que le puse algún espíritu chungo y me raje el puto cuello. Porque, buf. El único sacerdote de los juegos porque se pudre todo. ¿What? El único sacerdote... LOL. A ver, yo lo que haría con ese enemigo, jugaría a tratar de emboscar... De embocarle una pelota de papel. Había pensado algo parecido, digo. Parece una copa porque por dentro he visto como la sangrecita en el torso y demás. Que joder, me lo estoy imaginando un poco en versión real y... ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué pasa, bicho? ¡Miau! Y eso, es en plan... Pero sí, parece una puta canasta también. A ver, vamos a... Y lo dicho, confirmado que la lanza de Edward mete veneno. No sé si por el elemento, pero no pone... Tiene que ser por el elemento. O sea, que hay de igual a veneno por algún motivo.
Le voy a meter toda la tubería, a ver si le afecta la tubería de luz. No querría matarlo antes de que... Le cura. Vale. Dime que me vas a mear encima. Bueno, más o menos. Era un ataque mágico y justo se lo hace a Kudelka, que es la que más resistencia mágica tiene. O sea que... Hizo muy bien en equiparle, o sea, en subirle piedad y en equiparle la resistencia. O sea, el ítem que le subía la piedad, como he dicho antes. El boss, de hecho, el boss al que nos hemos enfrentado hoy tenía ataques mágicos, hicieron focus en Kudelka y cero, o sea. Es totalmente un acierto mantener a Kudelka con la pistola atrás y con. Y subirle la piedad. Vale, ahora bien. No tengo. Tengo que recargar la pistola. O eso o no tengo tiro. Vas a suponer que. Tengo que recargar la pistola. De hecho era que no tenía tiro. Pero bueno, me coloco aquí y al siguiente ya sí que tengo. Vale, el gato ya se ha tranquilizado. Así que voy a mirar una cosita. La lanza es la jabalina aire. O sea que vamos a suponer, aunque seguro que luego más adelante me doy cuenta de que estoy equivocado, que el elemento aire es igual a estado alterado de veneno, porque cada vez que meto un lanzazo aplico veneno. O sea, no sé. Vale, vamos a pegarle otro poco más. Y por cierto, la tubería de... Por lo visto, todos los ataques... varios ataques de luz curan a varios enemigos que me he encontrado. O sea que la tubería de luz y el martillo de luz, de momento, voy a dejarlos sin usar. Voy a equiparle a James alguna otra cosa y a tomar por culo. Vale, knockback de una casilla. Y ahora parece que se está meando incluso más. No sé si eso está hecho a posta o que... Es una especie de indicador de que está cargando un ataque especial y luego me squirtea en toda la puta cara. Pero antes parecía que se estaba meando y ahora parece que se está meando mucho más, que ya no se aguanta. No estoy vacilando, está cambiando su animación, o sea, no... Espero muy fuertemente que su ataque sea mearme. No por ningún fetiche extraño, sino por su puta animación, porque es que lo parece. Ah, me cago en Dios. Vamos a, como esto le va a curar, vamos a cambiar de arma. Y vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, el cuchillo tierra este o algo. A ver, vendemos agua y miedo de boss streamer. Además, joder, me saco, tengo que ver a ver si lo hace. Como haga ese ataque, Dios, es que, madre mía. Pero sí, no voy a empezar con lo otro porque fueron como... Lo estuve editando ayer y fue como media hora hablando de eso todo. Y digo, Dios, madre mía. Cuando me empiezo a rayar con alguna mierda de estas, al final, lo que me dijiste el otro día, siempre que vienes al stream, al final acabamos de IRL y yo me parto la polla, pero eso de cara a YouTube es una puta basura. Aunque, de hecho, acabo dejándolo porque es que me parto la polla. Lo único que sé que gente se me va a quejar por desvirtuar un poco el juego, pero me suda la polla. Yo me lo paso bien y me parto la polla, así que... Que den por culo al juego en esos momentos. He puesto un cartelito en plan, si vienes aquí solo por el juego, salte ya del vídeo, porque a partir de aquí vamos a estar hablando de mierdas y no te interesa. A ver. Pero las risas no faltaron, eso es lo más importante. Así que le follen al puto YouTube. Pondré algún cartelito, digo, a partir de este minuto del vídeo estamos hablando de meados, de mierdas en lata por 275.000 euros, mierdas de hace 60 años. Es que manda huevos. No voy a empezar otra vez con el tema, pero es que me cago en Dios, la gente. Por cierto, el bicho este está durando su puta madre. Vale. Eso ha sido como muy estándar. Esperaba algo más. No sé, yo espero que me mee en la puta cara. Me tiene que mear. 15 le quita el cuchillo de tierra. Vale, ¿es resistente a ese elemento o Edward no mete una mierda? Vamos a esperar aquí entonces. Ha cambiado la animación otra vez. Antes estaba meando mucho y ahora vuelve a mearse solo un poco. Pero eso no sé qué indica. Así que... Vamos a seguir atacando por aquí. La gente está muy loca. Sí, el otro día estuvimos hablando sobre... Eso, la streamer esa que no la conozco, no sé cómo se llama, pero... Que vendía el puto agua de su bañera. Y va un gilipollas encima y se la bebe y se intoxica y se va al puto hospital. Pero bueno. Y me dijo mi colega Sandin que también estaba vendiendo su puto meado. Que de hecho luego vi su link y sí, el precio era 9.999 euros o algo así. Y él me dijo luego que pasó a venderlo por 50 o que ahora es edición limitada y ahora sí que vale 10.000 pavos o algo así. De hecho vi la foto y pone
Para propósitos sentimentales, no apto para el consumo o algo así. Es en plan, ¿estamos tontos? Pero claro, lo tienes que poner, porque si ya ha habido un gilipollas al que le ha prendido el agua de tu puta bañera, que se da agua con roña y jabón, y va un gilipollas y se lo bebe. Que de hecho vi a otro gilipollas que se fumaba en cachimba. O sea, qué puto... ¿Te gastas dinero esa...? Dios, bueno, yo qué sé, tío. La peña está muy loca, me cago en su puta madre. A la jabalina no va a funcionar desde aquí, y desde aquí tampoco, porque solo... Desde aquí creo que si pega... Es que desde aquí no... No pega... Bueno, no tengo ni puta idea. Debería morirse ya la... Si no me mea, me decepciona el puto bicho este. Pero yo quiero que me mee de una forma más gráfica, no de esa. Es que, lo he dicho, la animación normal era simplemente el bicho de pie normal, y luego hace gesto como que se está meando el puto bicho este de mierda. En fin, que le follen. Agua de chica gamer. No sé cuánto valdría esa puta mierda, pero la gente... Mira, ya está muerto. La gente se lo puto bebe, es que no tiene punto sentido. Eso sí, como empresario de puta madre, o sea... Bueno, no voy a empezar otra vez con el tema, que ya me tiré media hora el otro día, pero bueno, que la gente está muy loca. Y luego lo de la mierda en lata por 275.000 euros, pero bueno, no voy a... Hostias, no quiero... Todo en velocidad. Ahí está. Vamos, que la gente está mal de la puta cabeza y yo qué sé.